Asesinato en el vuelo 502. Señor Burgens. Ajá. Vuelo 502. Sale a las 6:30 de la tarde y llega a Londres a las 6:10 de la mañana. Tiempo de vuelo 6:30, señor. ¿Puede darme un asiento de ventana? Por supuesto, aunque a 36.000 pies no hay mucho que ver. Cualquier sitio estará bien. Primera clase, salida 43. Gracias. Atención, el vuelo 344 está efectuando su llegada. ¿Llevas chicles? ¿Pastillas para la cabeza? ¿Caramelos? ¿Pastillas para el mareo? Mamá, no van a venir. ¿Acaso iba a esperar que viniese Rose desde Long Island o Maurice desde Jersey teniendo dos operaciones mañana? ¿Acaso iba a esperar eso? Sí. Entonces, no voy a llevarles nada. A los niños sí, pero a ellos nada. Lo harás como siempre lo haces. ¿Tienes el pasaporte, el billete o la reserva del hotel? ¡Santo Dios! Ya he estado desde que murió tu padre, que en paz descanse, en las cataratas, en Atlantic City, en Los Ángeles, en Montreal, donde no entendí ni una palabra, aparte de ese viaje que hice a Miami. Pero, mamá, esta vez es un gran viaje por toda Europa. ¿Europa? Pero si nací allí. ¿Qué esperabas ya? ¿Periodistas, fotos, autógrafos, fans? Va a ser el mayor bombazo de la ciudad. Sí. Si la cagas esta vez, va a ser la última, ¿entiendes? Vení, tengo 10 discos de oro. Nadie se olvida de eso. Hace 4 años y eso es la prehistoria. Te olvidas de algo, Benny. Creaste esa agencia a mi costa. Lo recuerdo, por eso estoy aquí. Sí, pero Benny, tú... Mira, escúchame, por una vez en tu vida, escúchame ya. Cuando estás en la cima, puedes hacer lo que te venga en gana en todo momento y nadie te dice nada. Pero está si bien, quieres seguir Benny, conmigo, tendrás que seguir las normas habituales, Benny, ¿lo entiendes? Vale, ya? De acuerdo, lo que tú digas, te estoy diciendo que lo que tú digas, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a correr con todos tus gastos. Esto es muy arriesgado. Muy bien. Con el Spaghetti Western venderás muchos discos. Benny, estoy de acuerdo con todo lo que digas. Completamente de acuerdo. Bien, bien. Serás puntual. Seré puntual. Coopera. Cooperaré. Sin tontear con las chicas del director. Nada de tontear con las chicas del director. Tal vez con su mujer. Me preocupa más su hija. Doctor Canyon Walker, diríjase al mostrador de primera clase. Doctor Walker, diríjase al mostrador de primera clase. ¿Alguien te va a recoger? Mi madre. Seguro que se alegra de verte. Siempre lo hace. ¿Doctor Walker? ¿Cómo? ¿Es usted el doctor Walker? Grumble. Señor Grumble. Oh, disculpe. Señor Grumble. Disculpe. ¿Dijo usted doctor Walker, el doctor Kenyon Walker? ¿Va en este vuelo? Así es. ¿Le conoce? No, no. No le conozco. No le conozco. Espero que tenga un vuelo agradable, señor. Espero no sentarme con él. ¿Has pedido sentarte solo? Siempre me siento solo. ¿Quieres una pastilla? Raymond, ¿eh? ¿Quieres una pastilla? ¿Para qué? Pareces muy tenso. Estoy perfectamente bien. Necesitábamos este viaje. Fue idea mía, ¿verdad? Sí, pero yo siempre has dicho que querías viajar a Londres, Roma, París, Atenas, y ya lo tienes.
Lo sé, pero ha sido todo tan rápido. Ayer estábamos los dos cenando en el club y hoy estamos aquí. Así es como siempre hago las cosas, Claire. No, no siempre. Por favor, deja de hablar de una vez. Tengo cosas en que pensar. Yo también, Raymond. Buenas tardes, señora Brayley. Me alegro de volver a verla. Tómeselo con calma. Sí, ya me tiemblan las piernas. Gracias. Muerdo. No me extraña nada. Dime la verdad. ¿Te sientes atraído por las mujeres mayores, no es así? Doctor Walker. ¿Sí? Ha llamado su secretaria. ¿Puedo usar el teléfono? Sí, al final del pasillo. Gracias. Buenas noches, señorita Martin. Buenas noches, comandante Larkin. ¿Qué tenemos? 21 en primera y 217 en turista. ¿No está mal? No. ¿Quiere que le traiga algo? Por ahora no. ¿Esperando su último día de trabajo? Sí, estoy deseando casarme y formar una familia. Ya he estado mucho tiempo fuera. Vaya, parece que vienes muy cargada. Siento llegar tarde. El tráfico... Oh. ¿Por qué siempre pasa lo mismo? ¿Vais a mezclar todo ese glamour? El glamour es para usted, que puede estar sentado. Me gustaría ayudaros, chicas, pero alguien tiene que pilotar este avión. Hola. Hola. ¿El señor Paul Behring? Eso es. Que tenga un buen viaje. Vaya, las posibilidades parecen muy escasas. Estoy segura de que hará todo lo posible. Sí, lo haré. Siempre lo hago. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Puedo ver al comandante? Oh, lo siento, señor. Está arriba, en la cabina. Gracias. ¿Puedo ayudarle? ¿Comandante Larkin? Sí. Soy el detective Morrison, de la policía de Nueva York. Creo que debo informarle de que llevo un arma. Disculpe, la ley me obliga a llevarla en todo momento. Lo siento, aquí yo pongo las normas. Y no me gusta que los pasajeros vayan armados, aunque sea su obligación. Se la devolveré cuando lleguemos. Muy bien, eso me pasa por preguntar. Le he puesto el seguro. ¿Viaja por motivos de trabajo? ¿De vacaciones? Ojalá. Digamos que voy a hacer un intercambio un tanto extraño. Me enseñarán a tomar el té y yo a no meterse en movidas en Hyde Park. Que tenga un buen viaje. Cuide de mi amiga. Es muy delicada. Vuelo con destino Londres. Embarque por la puerta 12. ¿Qué tal, Vera? Hola. Gracias. Por ahí, por favor. Hola. Gracias. Buenos días. Buenos días.
Bienvenidos a bordo. Gracias. A la derecha. Gracias. Bienvenido. Gracias. Hola. ¿Señora Brayley? Oh, a que Dios la bendiga. Termíneselo antes de despegar. Sí, descuide. ¿Brayley? ¿Mona Brayley? Vaya, es realmente un gran placer. Me llamo Paul Berings. Estoy segura de que con perseverancia lo conseguiré. Oh. Está prohibido dar de beber a los pasajeros antes de despegar. Es una excepción. Si no toma una copa, enseguida le entra el pánico y se vuelve loca. Hola. Hola. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, sí. Me han dicho que podía llevarla en el avión. Está bien. La pondré con los abrigos, señor Marshall. ¿No nos conocemos de algo? No, es que tengo la mayoría de sus discos. Bueno, quizá todos. ¿En serio? Yo también. Eso hace que seamos los dos muy ricos. No. Hola. ¿Usted no era Jack Kingsley Marshall? Que sí, era... sí, sí, solía ser Jack Kingsley Marshall. ¿Y sabes una cosa? Me gustaría saber quién soy ahora. Lo siento. He dicho una estupidez. Yo solo... quiero decir... usted era mi cantante favorito. Muchísimas gracias. Y escucha, mantén la esperanza porque... voy a volver a ser el viejo Jack Kingsley Marshall. Dios mío. Yo me bajo de este... Siéntate. Siéntate y baja la voz. Debería haberlo sabido. Debería haberlo sabido. Solo quiero hablar con él. Te lo suplico. Salgamos de este avión. Podemos coger otro, por favor. ¡No! ¡No! Tiene que saber que no se saldrá con la suya. Tiene que saberlo perfectamente. Llamando a torre de control. Vuelo 502 solicitando permiso para despegar. Salgan de aquí. ¡Rápido, vámonos! ¡Rápido! ¡Salgamos de aquí! ¡Fuera, fuera!
No se preocupen, estamos a salvo. Una broma. Una broma absurda. ¿Había algo más? Nada. En medio de la noche. Esta muela me está matando y ahora un idiota gastando bromas. No quiero oír tus problemas. Tengo que encontrar un hotel inmediatamente. ¿Qué le cuento yo ahora a mi mujer? Dorothy, ¿a qué hora empezaste a trabajar? A las 5 en punto. ¿Cuántos vuelos? El 502 a Londres y el 499 a Frankfurt, que despega a las 10. ¿Tienes la lista de pasajeros del 502? Enseguida. Miller Kensington. ¿Está ahí? ¿Te acuerdas de él? Un chico de unos 13 años. Oh, sí. Es una buena pieza. Nos ha vuelto locos varias veces. El año pasado llenó el avión. Creo que era de espuma. Había espuma por todas partes. Habrá que notificar al comandante que va a bordo. Oh, señor Davenport, hay una carta para usted. Espero que no sea otra broma. No me extrañaría. Ya lo creo. ¿Qué ocurre? Cuando haya leído esta carta, ya conocerá a los muertos del vuelo 502. Será mejor que se dé prisa con eso. Ya casi he acabado. Casi he acabado, casi he acabado. Seguridad. Un momento, señor. Es para usted. Señor, ¿cuál es la decisión? Señor, sé que no es cosa del FBI ni de inmigración. Han salido hace 4 horas, no pueden volver. Cualquier irregularidad puede resultar fatal. Deben continuar hasta Londres. Ya. Le mantendré informado. Gracias, señor. Bien, ¿dónde está mi juguete? Ya está listo. Al habla el comandante del vuelo 502. Cambia 1825, 1825. Todo suyo. Gracias. Alice, acércame la lista de pasajeros. Hola, comandante Larkin. Soy Robert Davenport, de seguridad. Tenemos un problema. ¿Qué quiere decir con tenemos un problema? Esta es la situación. Han dejado en la terminal una caja bomba. Que resultó ser una broma. Entonces, ¿cuál es el problema? Tiene un pasajero de primera clase llamado Miller Kensington. Es un chico de unos 13 años. ¿Le suena de algo ese nombre? ¿Quiere que le eche o llamo a Scotland Yard? Solo recuerde quién es. Hay otra cosa, pero aún no sé si podría ayudarme. Debido al susto de la bomba, recibí esta carta un día antes. Repita eso, Davenport. No le entiendo. Tenía que haber recibido esta carta mañana en lugar de recibirla hoy. Adelante. Dice, cuando haya leído esta carta, ya conocerá a los muertos del vuelo 502. ¿Qué? Si muere algún inocente, lo siento. Si muero yo, quiero que sepan que era la única forma. ¿Bien? Sí que es un problema. Supongo que no irá firmada esa carta. Estaba en el mostrador de primera clase. Será uno de los pasajeros de primera. Consiga información de esos pasajeros. Nombres, direcciones, su pasado, archivos policiales.
antecedentes, lo que sea. Luego encárguese de que le acompañe un psicólogo. Gracias, señor Larkin. Sé lo que hay que hacer. El psicólogo viene para acá. ¿Qué piensa? ¿Cree que puede ser una bomba? No lo creo. Si esta carta no es una broma, parece que va tras alguien en particular. Estamos hablando de un psicópata o alguien así. Religioso, político, no lo sabemos. Hablaré con el chico y le llamaré. Estaré aquí. ¿Me puede dar una aspirina? Este dolor de muelas me está matando. ¿Le importaría acompañarme? El comandante quiere verle. ¿Señor? Siéntate, Miller. Sí, señor. Hay bromas que tienen gracia y otras son menos divertidas. La gente puede sufrir daños con esas bromas pesadas. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? No, señor. Tú pusiste una bomba de humo en el mostrador de primera clase, ¿verdad? ¿Verdad? No pretendía herir a nadie, señor. No lo has hecho todavía. Y además de la bomba, dejaste algo más. Una carta. No, señor. Dejé esa caja a la vista de todo el mundo para que viesen que era una broma y nadie se asustase, lo juro. Esto es importante. La bomba de humo no importa. La pregunta que te voy a hacer puede afectar a la vida de los que van en este avión. ¿Estás seguro de que no dejaste una carta a nombre de Robert Davenport en el aeropuerto? No conozco a ningún Robert Davenport. ¿Es un amigo de mi padre? Está bien. Vuelve a tu sitio. Sí, señor. Miller. Sí, señor. Dentro de un rato iré a buscarte. Verás cómo este cacharro vuela prácticamente solo. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Qué tenemos? Los de inmigración nos han mandado todos los datos que tenían. ¿Sabemos al menos a qué se dedica esa gente? Hay un par de ellos que nos pueden ser útiles. Un médico y un policía. Daniel Morrison. Davenport, ¿le habla Larkin? Vuelo 502, le habla el Departamento de Seguridad. Adelante. Davenport, déjese de formulismos. Nadie nos puede localizar en esta frecuencia. Estuve con el chico. Puso la bomba de humo, pero no la carta. Sé que dice la verdad. Parecía demasiado fácil. ¿Qué tiene usted? Un policía. Hay un oficial... ¿De policía en el avión? Morrison, le conozco. Puede informarle. Sí. En caso de que necesite uno, hay un médico, el doctor Walker. También llevamos un cura. ¿Sabía eso? Me temo que sí. Siento la pregunta. Muchas gracias. El FBI está comprobando a los pasajeros que viajan en primera y a la tripulación. Esta muela me está volviendo loco. ¿No quiere otra pastilla? Es igual, esto ya no tiene remedio. ¿Puede ponerme a los pasajeros en orden alfabético, por favor? ¿Para qué? Alice, no haga más preguntas, solo haga lo que le digo, ¿de acuerdo? Estoy seguro de que es un psicópata, pero ¿quién puede ser? En estos casos no es tan fácil. Puede tener cualquier aspecto, comandante. Desde una chica joven a un anciano de 80. Puede parecer normal. Le agradecería su ayuda. Por supuesto. Bien, ahora me sentaré en primera clase. ¿Qué hará? Lo mejor que sabe hacer un policía. Esperar y observar. Un momento. Pensé que no le gustaban las armas. Tampoco me gusta que maten a mis pasajeros. Escúcheme. Si una bala alcanza el fuselaje, ¿qué ocurre?
Relájese. La guerra aún no ha comenzado. Eso es verdad. Discúlpeme. ¿Está libre ese sitio? Así es, señor. Muy bien, me sentaré ahí un rato. Muy bien. ¿Qué tal el viaje, padre? Muy bien, muchas gracias. Hablar es mejor que pensar. ¿Eh? He visto esa mirada en la cara de mi marido. Que en paz descanse. Se llamaba Sam. Ah. Yo me llamo Aida Goldman. Encantado de conocerla, señora Goldman. Si le gusta hablar, un buen comienzo sería saber su nombre. Charlie. Oh, nos queda mucho viaje por delante. Tu primer gran éxito fue Lonely Shaky Blue. Me compré 3 discos, ¿sabes? Eres muy amable. Esa canción estuvo entre las 10 primeras en ventas durante 22 semanas. A mí también me gustaba esa canción. Parecía saber perfectamente lo que era la soledad, ¿no es verdad? Sí, bueno, pero la vida continúa. Mírale, mírale. Oh, Raymond, basta ya. Es como un animal. ¿Y en qué crees que te has convertido tú? Recuerdas lo que le hizo a la niña, ¿verdad? ¿Vas a seguir mirando hasta que lleguemos a Londres? Nunca había conocido a una escritora famosa. No creo que una simple casualidad vaya a cambiar su vida. Dígame, ¿cómo se ve a la gente como yo desde el punto de vista de una celebridad, señora Brayley? Lo siento, señor Behrings. No tiene absolutamente nada que ver con usted, se lo aseguro. Es culpa de este maldito avión. Tengo pánico a volar. Y esto me ayuda bastante. Oh, ya entiendo. Mire, normalmente no soy nada chismoso, pero soy un fan de las novelas de misterio. He leído todos sus libros. Sí, me encantan. Dígame, su estilo está influenciado por Ellis Gar, ¿verdad? Qué curioso. Yo soy Ellis Gar. Oh. Y también Avery Hicks y John Wilson y algún otro nombre más. ¿Quién sabe? Vaya, vaya. No tenía ni idea. Pero, ¿por qué utiliza usted nombres masculinos? Bueno, uno de mis primeros maridos me lo sugirió, ¿sabe? Me dijo que escribir historias de asesinatos no era muy femenino. La verdad es que él ya era demasiado femenino por los dos. ¿Escribe usted con un conocimiento profundo del tema? Le diré una cosa. Escribir sobre un asesinato es muy parecido a cometerlo. El plan debe ser muy meticuloso y... Behrings. Mm-hmm. Behrings. Claro. Hace 5 años. El robo del Banco Federal. Si la memoria no me falla, y le aseguro que nunca lo hace, fueron robados 7 millones de dólares y nunca se recuperaron. Qué coincidencia. Pero yo trabajo para una casa de modas en Nueva York. Y yo soy la Mona Lisa. Davenport.
¿Sigue ahí? Escuche, Larkin, creo que tenemos algo. Según el FBI, el doctor Walker se dirige a un país que no especifican para realizar... una operación que tampoco especifica. No dicen nada más. Pero quieren que le protejamos. Quizá pueda decirme de quién le tenemos que proteger. No tengo ese dato. No queda mucho tiempo. ¿Cuándo cree que lo sabrá? Estamos intentando averiguarlo. Será mejor que se dé prisa, si no todos vamos a tener que empezar a rezar. Sí, lo sé. ¿Tiene alguna pista sobre nuestro hombre? ¿Quién dice que es un hombre? ¿Larkin lo ha oído? Sí, lo he oído. Sola, a pesar de que tenía a mi familia. ¿Es lo mismo que te ocurre a ti? Se parece mucho a mi juventud. Cuando mi madre murió, tuve que acostumbrarme a mi padre. Quiero decir, sé que me quería, pero era un hombre muy ocupado. Era un hombre muy ocupado. ¿Te encuentras bien, Remo? ¿Quieres que te mienta? No. ¿Quieres saber la verdad? No. ¿Cuánto tiempo nos queda? 1 hora y 12 minutos. La misma operación que todos los días. Se me ocurre una cosa. ¿Qué? Quizá no sea ninguno de los pasajeros. ¿Quién iba a ser si no? Uno de nosotros. ¿Me puede dar un poco de agua, por favor? Claro. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Por qué? ¿Tener sed es algo tan extraño? No. Es que no tiene muy buena cara. Sí, estoy cansado. Si no se encuentra bien, hay un médico entre los pasajeros al que seguro no le importará verle. Bien. Por ahora, no lo necesito. No puedo encontrarlo. Olvídalo, no es más que un tenedor. ¿Para qué iba alguien a robar un tenedor de servir? Para cumplir una promesa. Vamos, ayúdame con estos platos. ¿Ha llevado una buena vida? ¿Ah? ¿Qué es una buena vida? Oh, siempre una pregunta con otra pregunta. ¿Seguro que no es judío? Metodista. Una buena vida es ayudar a los demás sin hacerse daño a uno mismo. Ah, bueno, sí, que he llevado una buena vida. Tengo 3 hijos, 5 nietos. Ajá. Y nunca me han dado problemas. Es usted una mujer muy afortunada. Ningún problema. Aunque no paro de rezar al Señor en todo el día. Lo tendré en cuenta para no interrumpirla. ¿Cree que hay otra forma de aprovechar el tiempo? ¿Es usted casado? Soy un soltero empedernido. Hacerse mayor sin una familia... Pero yo tengo una gran familia. ¿Sin haberse casado? ¿Cómo? Bueno, cuando yo tenía 13 años, mis padres sufrieron un accidente. Mi madre vivió
dos horas. Y me dijo, Charlie, cuida de los niños. A veces una madre puede cometer un error. Bueno, yo los llevé a la universidad. Les ayudé a conseguir trabajo. Ayudé a sus hijos cuando lo necesitaron y todavía lo hago en cierto modo. ¿Ocurre algo? ¿Estás seguro de que no es judío? Ya van tres veces. ¿Tres veces de qué? Tres veces pasando como si nada pasase, lo que implica que algo pasa. Disculpe, comandante. Sí, señor. La señora Goldman está algo preocupada. ¿Ocurre algo? La cabina es algo pequeña. Me gusta estirar las piernas. Gracias. ¿Ha visto? Lo que he visto es a un hombre maduro mintiendo. Voy a avisar al médico. Sí, muy bien. Vamos, déjese de juegos. Usted es el Berins que busca a la policía. Bueno, la policía me encontró, me interrogó y me dejó marchar. Por supuesto, si yo fuese ese inteligente ladrón del que usted habla, nunca me habrían cogido. No recuerdo haber utilizado la palabra inteligente. Señora Brayley, dígame, ¿por qué está tan interesada en mi supuesto robo? Verá, todos los robos son ejecutados de forma brillante. Son robos, además, perfectamente planeados. Pero el botín, desgraciadamente, siempre se pierde en el último momento. ¿Y usted? Usted se llevó el dinero. Y eso no es que me interese. Me fascina, Berins. Entonces debe admitir que al menos me merezco una pequeña recomendación, ¿eh? Lo que se merece es una patada en el culo. No olvide que un guardia de seguridad murió. Uno de los tres ladrones murió en la huida. Y el segundo fue encontrado muerto al poco tiempo. Yo me encargué de la ejecución. No del plan. El tercer hombre nunca apareció. ¿Qué me dice? Está bien. Digamos que yo le maté y huí con el dinero. Eso es una posibilidad. Lo es. La policía también lo pensó. Afortunadamente, no había ninguna prueba que apoyase esa teoría. Bueno. Yo las encontraré. No las va a encontrar en un martini doble. No es ahí donde las estoy buscando, señor Berins. Seguridad del aeropuerto. Un momento. ¿Bob? Por la 63. Sí, dígame. ¿Ah? ¿Tiene alguna pista? Bien, gracias. Tenemos un nuevo dato. Hace unos meses el doctor Walker empezó a recibir llamadas. Era un hombre. ¿Qué clase de llamadas? El mensaje era el mismo. Si no fuera por ti, ella seguiría viva. ¿Llamadas locales? Ajá. ¿Por qué no compruebas los pasajeros de Nueva York que tengan un familiar que haya muerto en la mesa de operaciones? O si en la operación hubo negligencia. Puede ocurrir. Charlie, por favor, discúlpeme. Es un momento. ¡Oh! Oh, azafata, señorita, venga, venga, no soy yo, es... Es posible que no sea nada. Le aseguro que esto es serio. Doctor, es una emergencia. Hay un hombre, creo que ha sufrido un ataque cardíaco. Quítenle la chaqueta. Desabróchenle la camisa. ¿Tiene máscara de oxígeno? Oh, sí. Busquen en su cartera.
una cartilla médica, alguna información sobre posibles alergias. Por favor, no fumen ahora. Póngale la máscara. Su diagnóstico parece correcto, señorita. Ha sufrido un ataque cardíaco. Mire esto. Es una medicina para el corazón. ¿Se llama? Olvide su nombre. Llamen al comandante. Enseguida, señor. Ahora está ocupado. Adelante, le diré que le llame enseguida, ¿de acuerdo? Larkin, ¿quiere escucharme? Hace un año, Elder Grumble perdió a su mujer. Davenport, no me dé una maldita clase de historia. Según el hijo de Grumble, llamaron urgentemente al doctor Walker, Kenyon Walker. El hijo dice que Walker estaba en una fiesta, no fue al hospital y su madre murió. Davenport, ¿cree que ese hombre es un psicópata? Amenaza a Walker, ¿no es suficiente? Muy oportuno. ¿Por qué? Porque Grumble ha sufrido un ataque cardíaco. ¿Qué? El doctor Walker está con él. Un momento, doctor. No puedo atenderle ahora, comandante. Acabo de hablar con Nueva York. Comandante, este hombre está sufriendo un ataque cardíaco. Si no hacemos nada ahora... Pero usted ha recibido amenazas. Hace unos meses. ¿Podríamos hablar de eso después? Él era el autor de las llamadas. ¿Cómo dice? No conozco a este hombre, ni siquiera sé cómo se llama. Eso no puedo saberlo, doctor. Puede estar seguro de una cosa. Esto contiene un antiarrítmico. Si no se lo administro, morirá. Si supiese que este hombre quiere matarle y se quisiera deshacer de él, podría fingir un ataque cardíaco. Sería muy sencillo. No sería la primera vez. Tome usted la decisión. Hágalo. Póngale un par de mantas. Walker. No me gusta que me acusen. Si muere... Llevo 35 años en la profesión. Soy responsable de todo aquello que tiene que ver con la vida y con la muerte. Pero no ante usted. Solo ante mis principios y ante mi profesión. En este momento usted es responsable de una vida, pero yo lo soy de 250. Usted haga su trabajo, yo haré el mío. ¿Cuándo lo sabrá? Si va a vivir, en unos minutos. Espérale. Póngase cómodo. Si muere, posiblemente no podrá saber si le di demasiado o demasiado. Sí, Davenport. Escuche, es opinión del doctor Ferguson. Grumble no escribió esa carta. Bórrele de la lista. Se ha borrado él mismo. El asesino potencial Grumble ha sufrido un infarto. Su víctima potencial, el doctor Walker, está con él. No me haga perder el tiempo. Gracias. ¿Alguna otra cosa, doctor? No, eso es todo. Le doy las gracias. No. Tranquilo, no diga nada. El hombre al que quería ver muerto me salva la vida.
Esto es una ironía, doctor, y no me resulta agradable. La única mujer que conocí, la única mujer que he querido conocer. Usted ha sido un hombre afortunado. Conoció la felicidad. ¿Qué? Está muerta. Murió porque usted no llegó al hospital. Señor Grunwald, por el momento es usted mi paciente. Si persiste en su comportamiento... No, no, no. No, no lo haré. Se lo prometo. Necesitaba una operación muy delicada. Necesitaba al mejor, pero usted estaba en una fiesta, hablando de negocios, de cosas importantes. Murió porque el dinero es más importante. Señor Grunwald, me está acusando. Tal vez sea culpable, no lo sé. Quizá hubiera podido salvar a su mujer. Me gustaría recordar esa noche, pero no puedo. Una mujer muere y usted ni siquiera se acuerda. Es raro el día que no recibo una llamada de emergencia. Salvo algunas vidas, otras no. Lo intento. Es todo lo que puedo hacer. Vamos, ¿ahora debo sentir pena por usted? No. Solo intente comprender. Me ha salvado la vida. Se lo agradezco. Pero le odio, doctor. Eso es algo con lo que los dos tendremos que vivir. $7 millones. Eso da para hacer un montón de cosas, ¿verdad? Ya lo creo. Oh, señorita, ¿le importaría decirle al comandante que quiero hablar con él? El comandante está en la cabina. No creo que pueda. Por favor, dígale que es muy importante. Me reuniré inmediatamente con él en el pasillo. Muy bien. Discúlpeme, solo sí. Un momento. Uy, no se vaya porque todavía no he acabado con usted. Hola, padre. ¿Ha confesado a mucha gente últimamente? ¿Cómo dice? Nos veremos en misa. Estoy muy ocupado, señora Brayley. Lo que tengo que decirle, comandante, quizá tenga algo que ver con su trabajo. Hay un impostor a bordo. ¿Un impostor? Hay un señor abajo vestido como un cura, pero no es un cura, estoy segura. ¿Por qué está tan segura? Bueno, cuando el señor Grunwald sufrió el infarto, y el doctor Walker intentó por todos los medios salvarle la vida, en ningún momento nuestro amigo se levantó para preocuparse por su estado. Ni por darle la extrema unción. Ese es un comportamiento impropio de un sacerdote, ¿no cree, comandante? Muy observadora, señora Brayley. Estoy entrenada. Oh, y hay otra cosa más. No sé usted, pero yo en toda mi vida he visto un cura que usa esmalte de uñas. ¿Esmalte de uñas? Esmalte de uñas. Le agradecería que no comentase esto a nadie. Algo va mal, ¿no es cierto? Todavía no. Tenga cuidado. ¿Quiere que la acompañe? ¿Y arruinar mi reputación? Olvide el tema. Hola. ¿Sí, comandante? Haga el favor de llamar al señor Morrison. Sí. El comandante quiere hablar con usted. Morrison.
Escuche, ese sacerdote es un impostor. Le he dicho a Davenport que lo compruebe. Estoy sentado a su lado. Eso es, Davenport. Esmalte de uñas. Entendido. Estoy en ello. Esmalte de uñas. No me mire a mí, yo no uso. ¿Me traes el archivo de inmigración, por favor? Esto parece muy extraño. Sí que lo es. A ver, padre Thomas Ely. Dirección 1749, Nueva York. Los Agustinos. ¿Por qué querría alguien disfrazarse de cura? Posiblemente sea una manifestación externa de un fanático religioso. Debe querer llamar la atención de alguna forma. Monseñor, por la línea 3. Monseñor, siento molestarle a estas horas. Sí, verá, soy Robert Davenport, del Departamento de Seguridad del aeropuerto. No es eso, pero tengo algo que preguntarle. Señor, ¿tienen ustedes en Los Agustinos al padre Thomas Ely? Entiendo. Gracias. Gracias, padre. Siento haberle molestado. Tuvieron a un tal Thomas Ely. Murió hace 4 meses. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Tú y yo vamos a escribir un gran éxito ahora mismo, en este momento. ¿Por qué no la llamamos? Ven a volar conmigo. Bien. ¿Qué te parece esto? Tengo amigos en 3 continentes contándome en 5 idiomas cosas tristes sobre ti. Cha-cha-cha. No. No te gusta nada. No. ¿No te gusta? No. ¿Sabes? Estaba muy deprimido cuando me subí a este avión y quiero darte las gracias. Lo mismo te digo. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? A lo mejor solo están tomando una copa. Oh, Claire. Claire, sé lo que estoy haciendo. Dios no te da permiso para ejercer tu voluntad. Dios no se la llevó de nuestro lado. Él sí. Raymond, todo se ha acabado. No hay nada que puedas hacer. Ya lo creo que puedo. You're the prettiest girl I've ever seen. I bet you're only 17. Say you'll stay, and we won't part. Little girl, you stole my heart. Qué bonito. Oh, calla, me vas a poner colorado. Ahora verás. ¡Cuidado! ¡Suéltale! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Suéltale! 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 ¡Socorro! ¡Por favor, socorro! ¡Socorro! 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 ¡Déjelo! ¡Disparo! ¡Vamos! ¡Vamos! Espere, Larkin, hágame caso, esto es importante. Lleva a un pasajero, Raymond Goward, repito, Raymond Goward. Según la policía de Nueva York, hace tan solo unos meses... Hay algo más importante. Goward acaba de intentar asesinar a Jack Marshall. ¿Cómo? Lo intentó solamente. Morrison lo impidió. ¿Pero admitió haber dejado la nota? Lo niega. ¿Y qué piensa Morrison? Que dice la verdad, igual que yo. Han intentado matar a Marshall. ¿Qué hay del cura? Es un impostor, de eso no hay duda. El FBI lo está investigando. Tendremos algo muy pronto. Más nos vale, no tenemos tiempo. Lo siento. No lo entiendo. Debí advertírselo. ¿Pero por qué yo?
Yo no le conozco, no le he hecho nada. Tú mataste a mi hija. ¿Qué demonios? ¿De qué está hablando? La encontraron muerta en tu habitación. Oh, Dios. Vamos, eso es algo mezquino. Fue ella. Yo ni siquiera estaba allí. La fiesta fue en mi casa, pero yo me fui pronto. Nunca supe lo que ocurrió. La policía me dejó en libertad. Todo el mundo lo sabe. Se lo dijeron, pero... nunca dejó de culparle a usted. Vamos, eso es absurdo. Íbamos a dar una fiesta sorpresa por su 16 cumpleaños. Hable con él. ¿Y qué puedo decirle? Cualquier cosa, pero la verdad. Yo conocí a mi hija, pero él no. Su hija salía con un par de chicos de la banda. Ella era... Sé lo que era. Pero... Raymond piensa en ella constantemente. Se lo suplico. Ayúdele, por favor. Lo intentaré. Escúcheme. Lo siento, yo siento mucho lo de su hija. Yo no sé qué puedo decirle para que se sienta mejor, se lo aseguro. Hablaba de ti continuamente, ponía siempre tus discos. Cuando se fue, sabía muy bien a dónde iba. Ella se encontró con un chico de mi banda. Él la llevó a casa. Yo no lo sabía, yo no la conocía. Pero, ¿sabe una cosa? Todo el mundo decía que era una chica encantadora. ¿Cómo empezó a consumir drogas? Son cosas que pasan, señor Goward. La gente joven quiere ser alguien hoy en día, ¿sabe? Hacen cualquier cosa por destacar. Conocen a la gente equivocada, se dejan llevar. Simplemente ocurre. ¿Por qué no lo evitamos? Yo creo que nadie puede evitarlo. Yo sé que usted sí lo intentó porque ella habló con Greg y le dijo lo mucho que lo intentó. Y lo mucho que la quería. Se lo aseguro. ¿Le dijo eso? Sí. Y también de su mujer. También le contó cuánto la querían los dos. ¿Ella le dijo eso? Sí, ella también les quería mucho. ¿Va a Europa por negocios? De vacaciones. Yo siempre estoy de vacaciones, gracias a mis hijos. Entonces deben quererla mucho. Yo soy su madre, ¿no? Por eso siempre estoy de vacaciones. Es usted una mujer muy afortunada. No me está escuchando, Charlie. Sí, la escucho y veo la mirada en su cara. Pero no me gusta molestar a nadie. No lo hace. Verá, como le decía, siempre me mandan lejos. Tal vez me meto en todo. Oh, tal no. Vez soy demasiado madraza. O tal vez hablo demasiado. No. De eso se habrá dado cuenta. No, señora. No es así. Usted se interesa por las personas. Pero cuando me voy de vacaciones, me siento en la habitación del hotel. Hasta que llega la hora de volver.
Si mi reloj no va mal, nos quedan 40 minutos para pillarme. Si no seguimos una pista falsa. La gente no va por ahí disfrazada de cura. Tiene que ser nuestro hombre. Comandante, soy Morrison. ¿Tiene un minuto? Sí, no se preocupe, ellos se encargan de todo. Parece que todo esto puede resultar más complicado de lo que pensábamos. ¿Qué quiere decir? ¿Podemos tener datos de la tripulación? Ya los han comprobado. Quiero el historial de todos, incluido el de usted. ¿Todo mi historial? No, bastará con el de este vuelo. Llevo en este vuelo 2 años y la tripulación lleva conmigo 8 años. ¿Siempre a Europa? No, llevo 2 años haciendo transatlánticos. ¿El copiloto? Está fuera de duda. ¿Y las chicas? Pues las conozco a las dos perfectamente. Para la señorita Mark, este es su último vuelo. Se va a casar muy pronto. Mi más sincera enhorabuena. ¿Qué hay de la otra? ¿Vera? Es alegre, inteligente. Es una azafata muy eficaz. Sí, lo sé. ¿Cuánto tiempo lleva? 5. Con este serán 6 años. Tenemos que atar todos los cabos. Ya sabe a lo que me refiero. ¿Alguna vez ha sido responsable de un vuelo en el que muriese alguien? Dígame, ¿ha matado usted a alguien, oficial? ¿Es algo personal? Claro que sí, es lo que hago para ganarme la vida. Cuando mis pasajeros suben, no pueden bajarse en marcha. Están preocupados por llegar bien. Y esa responsabilidad recae en varias personas, como yo, que soy el responsable de sus vidas. Ya. Cuando estamos en tierra, esos pasajeros acuden a la policía cuando sienten que sus vidas están en peligro. Entonces los policías, como yo, asumimos nuestra responsabilidad. Y así es como me gano la vida. Bueno, ya veo que tenemos algo en común. Señor Larkin, nunca disparé a nadie sin tener que hacerlo. Eso está muy bien. Nunca he perdido aviones ni pasajeros. Señor. ¿Sí? Le llaman de seguridad. Dicen que es importante. Sí, Davenport. Comandante, hemos tenido suerte. ¿Qué quiere decir? Es un delincuente. Tenía antecedentes. Su verdadero nombre es Melvin Hoffman. H-O-F... Sé cómo se escribe. ¿Le busca la policía? Hasta ahora no. Lleva 5 años sin delinquir. Está limpio. Pero ahora ha abandonado el país ilegalmente con el pasaporte robado de ese cura. Tenemos a nuestro hombre. Sí. Voy a ver en el baño. Usted no se mueva de aquí. ¿Ocurre algo? Es lo que intento averiguar. Quiero que vaya usted allí sin despertar sospechas. Si le ve, regrese enseguida. Yo la estaré esperando aquí, ¿entendido? Sí, señor. Tenga cuidado. He mirado
pasajero por pasajero. ¿Dónde puede estar? No sé. Es imposible que esté allí. Hemos comprobado los nombres uno a uno. ¿Qué desea aquí? Comandante. No está, nadie le ha visto. ¿Y dónde cree que ha podido ir un cura a 12.000 metros de altura? Tiene que estar en algún lado. Está bien, le buscaré. No está arriba. Pero estaba ahí sentado. Nadie puede desaparecer. Sí, ya lo sé. Nadie desaparece a 12.000 metros de altura. Lo sé, lo sé. ¿Qué es esto? Es un montacargas que va hasta la bodega. Solo se utiliza para mercancías especiales. No lo había visto antes. Que todo el mundo se siente. He dicho que se siente. Doctor, venga conmigo. Se les explicará todo más tarde. Necesito su colaboración. Asegúrese, doctor. ¿Seguro que está muerto? Sí. Le han estrangulado. Gracias. Puede volver a su asiento. ¿Pueden prestarme atención, por favor? Este señor es el detective Morrison del Departamento de Policía de Nueva York. Comandante, ha habido un asesinato. ¿Un asesinato? Ya es hora de que nos explique lo que está sucediendo. Alguien de ustedes dejó una nota explicando que habría un accidente en este avión. Ha muerto un hombre y no era un sacerdote, era un delincuente. Su asesinato puede estar relacionado con esa nota, así que nadie tiene por qué preocuparse. Salvo la persona que le mató. Quiero que permanezcan en sus asientos hasta que las autoridades británicas se hagan cargo. ¿Algo más? ¿Alguno de ustedes ha visto algo que nos quiera contar? Parece haber visto nada. ¿Qué? Ya me ha oído, Davenport. Hoffman ha muerto. ¿Quién le ha matado? No lo sabemos. Necesitamos esa información. Davenport, mi tripulación y mis pasajeros siguen en peligro. He dicho asesinato, no asesinatos, plural. Lo sabemos. Vamos, Davenport, haga algo antes de que acabemos como él. Han matado a un hombre y no le preocupa. Hace un mes me hubiese importado. ¿Qué le ha hecho cambiar? Estuve demasiado tiempo en la inopia. Me gusta eso. Creo que le entiendo muy bien y eso no me gusta. Aida, vamos, cuénteme más cosas de usted. Usted ya me conoce. Yo creía conocerle, pero ahora no estoy muy segura. Tranquila, no quiero matar a nadie. Esa parte de usted sí la conozco. Intente explicármelo. A ver si lo entiendo. Es muy fácil hablar con usted. Sí. ¿Seguro que no le importa? Se lo prometo. Bien, todo fue bastante inesperado. Me hago un chequeo todos los años y entonces... Ahora lo sé. ¿Cuánto tiempo le dieron? 3. Tal vez 4 meses. Oh, se va a agobiar. Es culpa mía. Mis hijos me dicen, mamá, tranquila, nosotros nos ocupamos. Y así es como debe ser.
Pero en su lugar, ellos se preocupan y yo me ocupo de todo. Estoy seguro de ello. Señor Behrens, tiene mal aspecto. ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir? A pesar del impacto normal que provoca un asesinato a bordo, ¿se le cambió a usted la cara cuando encontraron a ese cura? Señora, un asesinato es algo impactante para cualquier persona. Pero mucho más para alguien que conocía a la víctima. ¿Sabe? El comandante nos dijo que no era un sacerdote. Yo le dije al capitán que usted sabía incluso antes que yo que no era un cura. Creo que usted sabe exactamente quién era y también lo que estaba haciendo en este avión. ¿Quieres que te ayude con eso? No, déjalo. Yo llevaré los sándwiches. Tú lleva el café cuando esté preparado. De acuerdo. ¿Alguna noticia? Viniendo de Davenport no puede esperarse nada bueno. Le conozco, no es mal tipo. Sí, ya. Bueno, si logramos salir de esta, me podrá invitar a su boda. Si logramos salir de este avión. Estamos en la cabina, aquí no hay peligro. ¿Eso cree? Yo puedo ser un criminal. ¡Oh, vamos! Vaya, muy gracioso. 16 minutos más y se acabó. ¿Qué hora es? Quedan 8 minutos para que llegue. ¿Qué tal la muela? Gracias por recordármelo. A los dos nos duele algo. Hágase cargo, comandante. Vuelvo en un minuto. Aquí, ¿qué ocurre? Ha habido otro asesinato. Es imposible, nadie se ha movido de su sitio. Han asesinado a Vera. Le digo que nadie ha abandonado su sitio, no he apartado mis ojos de ellos. ¿Qué hay del resto? No, tiene que ser alguien de primera. Ya. Será mejor que suba a verlo. ¿Qué está pasando, Raymond? No lo sé. No debería pasarle a alguien tan joven. Ah, es increíble. ¿Charlie?
He tomado una decisión. Si salimos de esta, se van a enterar. Vaya, vaya, se está poniendo nervioso. Necesita esto más que yo. Oiga, lo que no necesito es la charla de una borracha. Teniendo en cuenta que lo ha dicho presionado por las circunstancias, le disculpo. Pero es que no le entra a usted en esa cabezota que hay un maníaco en este avión. No, no lo creo. ¿Ah, no? Ya ha matado a 2 personas. No es un maníaco, señor Berings. Un maníaco, como los que hay en mis libros, no van dejando notas en un aeropuerto. No. Creo que hay una conexión entre estos 2 asesinatos y, por supuesto, pienso que usted conocía a Hoffman. ¿Le ha molestado algo, señor Berings? Mire, por favor, tiene que ayudarme. Por supuesto, señor Berings. Verá, creo, tengo razones para pensar que seré el siguiente. ¿A qué se refiere? El siguiente en morir. ¿Cómo ha llegado a una conclusión así? Lo explicaré. Hoffman, el que iba vestido de cura, era un socio mío. Y esa azafata también. Tenían que haber llegado a algún acuerdo. Un momento, cálmese. Eso no tiene sentido. ¿Qué clase de acuerdo? ¿Eso qué importa? Le estoy diciendo que voy a ser el siguiente en morir. ¿Cree que Hoffman pagó a esa chica para que le ayudase a sacar el dinero del país? Sí, sí, tuvo que ser él. Estoy seguro y yo soy el siguiente, así que tiene que... ¿Sabe una cosa, señor Berings? Que tiene razón. No, 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 escuche. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Espere un momento. Oiga, espere. Cállese. Pero escuche... Por favor, que todo el mundo se dé la vuelta. Gracias. Necesitaré algunos testigos para que me acompañen. Déjeme explicar. ¡Cállese! Quédese ahí. Ustedes 2 vengan conmigo. Señor, no me obligue a hacerle daño. Escúcheme. Vamos. Camine hasta el final de la vía. Obedezca. Usted no lo entiende. Cierra el pico. Ustedes 2. Será mejor que hagamos lo que quiere. ¿Y si no lo hacemos? Está loco, tiene una pistola, nos matará, vamos. Señor, usted y su novia. Está bien. No te preocupes, todo saldrá bien. No te preocupes. Vamos, ven conmigo. Muy bien, doctor. Este hombre está enfermo. No voy a dejarle. Por supuesto, le entiendo. Tiene un trabajo que hacer. Le admiro, señor Berings. Señora Brayley, quiero que venga usted también. Le va a encantar lo que va a presenciar, estoy seguro. Tranquilo, no tiene que decírmelo más veces, detective. No quiero perderme esto. Mire, escúcheme. Vamos. Venga. Despacio. Por favor, que nadie suba las escaleras. ¿Entendido? Nadie. ¡Morrison, cállese! Andando. ¿En ese lado? Por favor. Señor Berings, colóquese ahí. Muy bien. Sí, están todos muy bien así. Morrison. ¿Qué demonios está ocurriendo aquí?
Ya lo ve, comandante. Estoy poniendo un poco de orden. Está a punto de ver una ejecución. Morrison, tire ese arma. No quiero hacerle daño a nadie, solo a él. Así que hagan lo que le digo. Póngase con los demás. Gracias. Bien. Todo esto va a ser perfectamente legal. Nada de infringir la ley. Y ustedes serán los testigos que necesito. ¡Por el amor de Dios! ¿Dios? ¿Qué sabrás tú de Dios? Este hombre. Hace 5 años, este hombre organizó el robo del Banco Federal. 7 millones robados y un guardia muerto. Yo no maté a nadie, miente. Un ex policía. Le dispararon por la espalda. No fue una gran hazaña, cobarde, más bien cobarde. Pero te libraste de ello. Todo el departamento hizo el ridículo porque todos se rieron. Se rieron de la ley porque te saliste con la tuya. ¿Lo ven? ¿Por qué alguien se sale con la suya y todos le ríen las gracias? La ley es ridícula. No existe la justicia. Es como una jungla. Pero yo no voy a dejar que eso ocurra. No, no voy a dejar que eso ocurra. Todos sabíamos que había sido tú. Se rió en nuestra cara porque no lo pudimos probar. Para poder meter a alguien en la cárcel hay que tener pruebas. Año tras año rastreé todos los estudios de Nueva York. Hasta que al final pude encontrar a Hoffman. Sí, Berings estaba utilizando a Hoffman para que le ayudase a sacar el dinero fuera del país y poder ingresarlo en Europa. ¿Pero cómo? ¿Quién puede ir a Europa 30 o 40 veces al año sin despertar sospechas? Muy sencillo, ¿verdad? Ah, claro. Alguien que volase con regularidad a Europa. Alguien como una estrella famosa. Señor Berings, llevo 5 años siguiéndole la pista. Otros lo hubiesen dejado, pero yo no me doy por vencido. Oh, está sudando, señor Berings. Me alegro de verle así. Prueba tu propio sudor. ¡Pruébalo! ¡Te he dicho que lo pruebes! Quiero que demuestres ahora las mismas agallas que demostraste hace 5 años. Ni siquiera recuerda su nombre, ¿verdad? Oh, es una pena que no recuerde su nombre. Era un gran tipo. 7 años mayor que yo. Sí, era un gran tipo. Se llamaba Morrison también. Morrison. Recuerde que estamos a punto de aterrizar. El copiloto se puede encargar de eso. Tengo que dar instrucciones. Tienen que hablar con el aeropuerto. Morrison, hay 250 personas en este avión. Le doy 30 segundos. Espere 20 segundos y suelte las cámaras de oxígeno. Pero... hágalo. Gracias, comandante. Registré el equipaje de la tripulación. Ya sé que eso no está muy bien. Y descubrí que parte del dinero robado, $60,000, estaban en la maleta de Vera Franklin. El caso está cerrado. Se ha hecho justicia. ¿Ha visto, señor Berings? Nadie se ríe ahora. Se acabó. Ya conoce el veredicto. Morrison, escúcheme. Los pasajeros. Sus vidas, usted es el responsable, al igual que yo, ¿recuerda? Somos profesionales. Lo siento. Lo siento mucho. Pero he esperado esto tanto tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Rebeca. ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Buscad un extintor! ¡Buscad un extintor! ¡Vamos un poco más! ¡Se está quemando! ¡Déjame pasar! ¡Fuego! ¡No! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Los extintores! ¡Suban los extintores! Comandante, le necesito. Bien, usted vaya con los pasajeros. Dé la señal de alarma. Tenemos que pedir refuerzos al aeropuerto inmediatamente. Siéntense y abróchense los cinturones. Siéntense. Un incendio. ¿Cuántos motores? No. Es en el interior. Indicador en 20. Indicador en 20. La cabina se está llenando de humo. Yo voy. ¿Cuál es la posición? 2 grados dirección norte. Intente seguir así. A 3 millas del aeropuerto. Terminada. Allá vamos. Descendiendo. Superado. Iniciando la frenada. Apagando motores. Apagando motores. Se acabó, amigos. Comandante. Comandante, conteste. ¿Davenport? Larkin. Escúcheme, es el policía Morrison. Tiene que detenerle a toda costa. Comandante, ese hombre está fuera de sí. Larkin. Larkin, ¿me escucha? ¿Sabe una cosa, Davenport? Su seguridad apesta. ¿Está bien todo el mundo? Sí. ¿Cómo están los pasajeros? No se preocupe, están bien. ¡Qué pesadilla! Bueno, chicos, ocupaos de todo. Sí. De acuerdo, comandante.
Karen. ¿Qué mundo más absurdo, Karen? ¿Cómo se le ocurriría a la pobre Vera? Sí, no sé cómo pudo verse envuelta en un lío así. No es fácil, supongo. Alguien le estaba guardando el dinero a Hoffman. Cuando le mataron, le entró el pánico y puso el dinero en la maleta de Vera. ¿Qué quiere decir? Morrison se equivocó de persona, ¿verdad? Vera no llevaba el dinero cuando subí a bordo y usted lo sabe. Se le abrió la maleta, ¿recuerda? Usted le ayudó a recoger sus cosas. Allí no había dinero. Tuvo miedo y puso el dinero en la maleta de Vera. Tiene razón en una cosa. Es su último vuelo. Pero, comandante... Adiós, Karen. Gracias, joven. Ya me oigo. Siga las instrucciones. Completo reposo durante los próximos 7 días. Bien. Me acostumbraré. Escuche. Salgo mañana para Alemania. A lo mejor podemos pasar un rato, cenar cuando vuelva. Podemos echar una partida de ajedrez. ¿Puede localizarme en el 660? Creo que puedo acordarme del número, doctor. Podremos visitar todos los museos y también Buckingham Palace, que es el palacio donde vive la reina. Señor Gow. Lo siento mucho. Buena suerte. Gracias. Cariño, lo vamos a pasar estupendo. Sí. Claro. Vamos, ven por aquí. Aida, ¿cree que es decente que compartamos la habitación? Podremos alojarnos en los mejores hoteles de Europa. ¿Pero qué dirá la gente? Nos llamarán pervertidos. ¿Se ha ocupado del equipaje? Bien. Todos los pasajeros estamos bien. Stop. Es mi primera parada en 3 semanas. Stop. No os preocupéis por mí. Stop. Os mantendré informados de todo lo acontecido en el vuelo 502. Stop. Usted. Usted es un hombre responsable de mucha gente, comandante. Seguro que usted entiende el motivo de mis acciones. Lo único que he intentado es proteger a la gente de ciertas conductas. Pero ya sabe, en mi caso, no se nos permite cometer errores. Debemos tener nuestra iniciativa. Aceptamos nuestra responsabilidad. Por eso nosotros tenemos la autoridad. Seguro que está de acuerdo conmigo. Los que dejaron libre a ese bastardo estaban equivocados. Muy equivocados. Ahora estoy detenido. Pero una vez que le explique a mis superiores mi situación y la posible solución, el departamento seguirá el procedimiento habitual, como mandan las normas. Probablemente recibiré otra nueva citación. He recibido 3 en los últimos años. No, no se lo comenté, comandante. Este es un gran trabajo.
Sí, señor, un gran trabajo. Un gran trabajo.